Muy bienvenidos. A partir de este momento vamos a compartir muchísima información, como siempre, como todos los días y por la pantalla de Canal Provincial. Mi nombre es José Cuello y rápidamente los quiero invitar a conocer los títulos para hoy. Granbur. Desbaratan una peligrosa banda que vendía estupefacientes. Tres detenidos por la causa de comercialización de narcóticos. Ituizaingó llevaba a sus hijos en el baúl. Así lo hacían para burlar la cuarentena. Una pareja circulaba por el Camino del Buen Aire desde Capital Federal hacia San Miguel. Pilar, mujer de 97 años, venció al COVID tras haber estado internada y recibir tratamiento en el Hospital Sanguinetti. Una nota emotiva. Rápidamente pasamos a un último momento. Violento choque en la ruta 25. Un accidente de proporciones tuvo lugar durante la madrugada en la ruta 25 a Moreno, cuando chocaron un camión de un auto justamente allí. Además, la carga del camión se derramó e impactó con una motocicleta que circulaba por la zona. También debió ser internado. Según señalaron fuentes policiales, el hecho se produjo cerca de las 6:50 a la altura del kilómetro 7.5 de la ruta 25 en su tramo entre Pilar y Moreno. Allí, por causas que aún se investigan, un camión Iveco de color blanco, conducido por un chofer de 48 años que circulaba en sentido a Pilar, chocó prácticamente de frente con un Chevrolet Prisma, que era guiado por un hombre de 38 años y vecino de General Rodríguez, que iba en la dirección contraria. Producto del impacto, la mercadería del camión que transportaba bebidas se derramó sobre la ruta y golpeó a un motociclista de 48 años que circulaba también detrás del Prisma. Minutos después del accidente, acudieron al lugar efectivos del Comando de Patrullas de Pilar, del destacamento de Villa Astolfi, bomberos voluntarios, una ambulancia del SAME y policía científica. Tanto el conductor de la moto como quien manejaba el Prisma fueron trasladados al Hospital Sanguinetti, donde están internados en observación. Los bomberos demoraron varios minutos en retirar del habitáculo al conductor del auto, al que primero debieron colocarle un cuello ortopédico. Mientras tanto, los peritos intentan determinar las causas del hecho. Con la carátula de lesiones culposas, en la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción número 2, a cargo de Valeria Oyola. El tránsito en la zona tuvo que ser reducido por 3 horas. Reiteramos, violento choque en la ruta 25, 2 heridos. Muy bien, comenzamos también con las noticias y rápidamente nos vamos hasta Granbur, ya que desbaratan una banda que vendía droga. Precisamente hay detenidos y así se lo contamos. Es así que vecinos denunciaron a integrantes de una banda que vendía droga en Malvinas, Argentinas. Así la justicia comenzó una investigación que culminó en 5 allanamientos realizados en la localidad de Granbur. Personal policial del departamento
llevó a cabo el operativo junto a la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de San Miguel. En los 5 domicilios ubicados en la calle Cangallo, entre Lorenzo y Chacabuco, se incautaron cantidades de marihuana, cocaína, armas y objetos que contribuyen a la investigación. Como resultado, se aprehendió a 3 personas de sexo masculino que se dedicaban a la comercialización de estupefacientes al menudeo. La investigación consta de fotografías, filmaciones de los sujetos responsables de la venta de droga y otros elementos probatorios. El operativo requirió de 6 procedimientos, un comprador y 5 allanamientos. Allí también los detenidos, todos mayores de edad, serán remitidos a la sede tribunaria justamente por infracción a la ley 23.737 y 22 personas quedarán a disposición de la justicia para aportar información a la causa. Reiteramos, desbarataron una banda que vendía estupefacientes en Granbur. Hay 3 detenidos. Muy bien, vamos a otra información que se traduce rápidamente en una comunicación vía Skype, porque vamos a hablar con el padre Carlos. Claro, recuerden que este fin de semana fue la colecta de Cáritas y él nos había prometido algo. Padre, bienvenido, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Vos disculpá mis desconocimientos tecnológicos, aunque soy aunque soy técnico electromecánico, pero no sé si estoy bien centrado o no. Ahí tengo más falda, la luz. ¿Estoy bien ahí? Ahí está, padre. Ahí está. Perfecto, mire. Ahí está. Perfecto. Es impresionante cómo todos nos vamos superando, ¿no? Con esto de la cuarentena, de la pandemia, todos nos estamos haciendo técnicos, operadores, camarógrafos. Es todo, mirá, es todo. Bueno, padre. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, lo prometido es deuda. Nosotros habíamos hablado de que se venía una fecha muy importante como es la colecta anual de Cáritas y en el marco, obviamente, de esta pandemia, de esta cuarentena. Nosotros nos comunicamos otra vez con usted porque queremos saber cuáles fueron, bueno, las realidades que se vivieron. Mirá, hay varios, no sé si temas o acontecimientos que confluyen, porque es el mes del Corpus Christi, que celebramos la fiesta este domingo, el viernes es el Sagrado Corazón y también es la colecta anual de Cáritas y es el mes de la caridad. Bueno, es Cristo que se entrega por nosotros, se parte y se reparte, y su iglesia, nosotros, que queremos repetir lo mismo. Por eso es trascendental este mes de Cáritas. Bueno, el viernes vamos a celebrar el Sagrado Corazón, ¿no? El corazón de Cristo, que se manifiesta en su amor entregado en la cruz y resucitado, ¿no? Y que muestra su llaga y su costado. Bueno, el Señor que se sensibiliza por nosotros, pero nosotros como cristianos también, ¿no? La colecta fue buena, la colecta por lo que van diciendo, evidentemente que va directo a diocesana, pero por los comentarios que voy escuchando es muy bueno. Lo que es impresionante, además de lo que se pueda recaudar, ojalá que sea mucho, porque eso va a servir para acompañar a las parroquias más pobres y comprar alimentos, es que actualmente, siempre, pero actualmente, como te dije la otra vez, hay un compromiso muy grande, ¿viste? Y hay una predisposición a ayudar muy grande, es decir, si hay algo, me lo decía ayer una persona muy querida, un joven, me decía eso, dice, tenemos que aprender de esta pandemia, así no podíamos seguir olvidándonos de los demás, destruyendo la creación. Y que, un chico me decía esto, ¿no? Y yo le decía, bueno, sí, ojalá que de esto aprendamos. Bueno, si hay algo que hay que aprender es que estamos todos en la barca y no me puede ser indiferente el prójimo. Y esto, si querés llevarlo a todos los planos, una empresa, que no piensa en sus empleados en serio, y bueno, caemos en el lucro por el lucro, ¿viste? Lucro por el lucro. Sin duda alguna, fue una situación a la cual no estábamos preparados, ni nos imaginábamos que podía pasar, pero pasó, y por suerte esos corazones se abrieron y respondieron, como pudieron, se adaptaron y respondieron igual, ¿no?
Sí, tal cual, yo creo que sí. Dios toca los corazones y claro que hay muchas personas que están mal, algunos están enojados, bueno, hay mucha gente que está muy deprimida y que hay que acompañar y demás, pero mucha gente se le despertó, es impresionante, no solamente a mí, a los laicos, bueno, a algunos curas amigos te llaman, padre, quiero dar una mano. Me dejaron dos mensajes ayer, padre, si lo llaman porque alguien quiere que lo escuche, dele mi teléfono que yo hablo con ella. Con él todo el tiempo que sea Qué necesario. Mira, lindo, qué lindo, qué lindo mensaje está dando, ¿no? Porque se solidarizan, tal vez no con lo económico o lo material, sino con el simple hecho de hacerlos sentir que los están escuchando y que importa, que es una vida, que es un alma, que importa, evidentemente, que está pasando quizás por un mal momento y necesita ese desahogo, ¿no? Qué lindo. sí. Mira, esto es así, ¿no? Las personas que han tenido una experiencia de amistad familiar, ¿no es cierto? De afecto, de cariño. Claro, es intransferible esto, pero la persona que no ha experimentado esto, que alguien la llame o que esté tanto tiempo sola, que alguien la llame y diga, ¿cómo estás? Contame. Y aunque se desahogue y, dicho en nuestro lenguaje, tire pálidas, qué bueno que alguien lo escuche. A mí me ha pasado muchas veces en tanto tiempo de cura que, mirá que no me cuesta hablar, ¿eh? Estar escuchando a una persona y no me vas a creer, pero estar por ahí 20, 25 minutos así, cruzado de brazos. Y simplemente haciendo gestos, claro, sí. Y después que terminé, la persona me dice, ay, padre, le agradezco tanto todo lo que me dijo. Y yo dije, claro, porque Claro. se siente, es un espejo, ¿viste? Es que es eso, es una sensación de que con solo escuchar uno puede decir mucho, es decir, le está diciendo, me importás. Te Me aprecio, importa. decime qué te pasa, te escucho. O sea, quizás uno por ahí desconoce del tema hasta que se le está planteando la otra persona, pero con el simple hecho de estar ahí, ¿no? Esa cercanía, qué lindo. Es muy lindo y además, bueno, nosotros creemos no en un Dios que es una energía, sino que es un ser personal que desde la historia del pueblo de Israel se encogió, se sensibilizó, se agachó para escuchar el clamor de su pueblo. Y en el colmo de su amor nos entregó a su Hijo, es Emanuel, Dios con nosotros. Este es el gran mensaje también, si quieren, del misterio. Nosotros creemos en un Dios que nos abraza, que nos quiere, que le somos importante, que está a nuestro lado, aunque parezca que hace silencio, él está a nuestro lado. Ese es el gran mensaje cristiano. Ahora, ¿esto cómo lo muestro yo si no extiendo mis brazos, mis oídos, mi generosidad para con los demás? ¿Eh? Por eso es un compromiso de toda la iglesia y de los que no creen también, porque Dios actúa en el corazón de todos, aunque muchos no lo vean, no lo sientan o no lo perciben. Padre, a veces el gran enemigo no solamente es un corazón duro, sino tal vez el corazón es un corazón blando, pero a veces no se hacen los tiempos o no se dedican los tiempos para escuchar al otro, ¿no? Es decir, creo que tuvo que pasar algo así, un cimbronazo tan grande para mostrarnos cuáles eran las cosas esenciales, el abrazo, el saludar, el mirarse a los ojos. Creo que pasa también por ahí, ¿no, padre? Sí, yo creo que sí, ¿no? Y tal vez esto nos tiene que ayudar a valorar cosas que antes no nos decíamos. Mira, esto yo lo digo, pero que no salga de la provincia de Buenos Aires ni de la Argentina, va a salir. No, ayer cumpleaños una sobrina nieta, ya tengo sobrina nieta, ¿viste? Ah. Claro, hicimos un Zoom, o sea, el papá y la mamá hicieron un Zoom y éramos 14, 13, qué sé yo. La emoción de vernos, esa chiquita ahí soplando las velitas virtualmente. Y cosas que no nos decíamos antes, ahora nos atrevemos a decir, tío, te extraño, tío, te quiero, qué lindo verte, ¿qué quiere decir? Que a veces por el correr, por andar a 1000 por horas, no nos damos cuenta que lo más importante somos nosotros y los vínculos que hay entre nosotros. Por supuesto que hay que trabajar, por supuesto que hay que producir, porque tenemos que vivir, pero vivimos y trabajamos para vivir juntos, para ser familia, para acompañarnos, no para ser una isla. ¿Te das cuenta? Y esto es muy lindo. Yo creo que de esta pandemia hay que salir distintos, mejores, no peores. Ojalá que salgamos mejores, ¿no? Padre, es bueno siempre recordar, ¿no?, que esta colecta anual de Cáritas siempre va no solamente para la parroquia del barrio, sino que también va a lugares donde realmente lo necesitan y que por ahí se desconoce en el barrio que hay otra institución, otra parroquia que realmente la está pasando mal. Es así, ¿no? Mirá, hay dos colectas fuertes en el año de este tipo. Esta es la de Cáritas, ¿no? Que se divide en tres partes. Un tercio va para Cáritas Nacional, ¿eh? Lo recaudado en nuestra diócesis. Bueno, una parte va para Cáritas Nacional. Lo demás queda todo en diocesana y después se distribuye a las parroquias.
Dentro de las parroquias también hay comedores y demás. También hay otra colecta que vendrá después, que es la de más por menos. Los que tienen más le dan a los que tienen menos, que es viejísima esta colecta también, que la fundó Monseñor Gotau allí en Añatuya, y que ha tenido también una repercusión, que ahí sí se ayuda por ahí a las diócesis más pobres. Lo recaudado se destina de otra manera. Pero de hecho también de esta colecta estamos ayudando por ahí instituciones que no tienen por qué ser católicas. Pero normalmente lo primero son las parroquias, los comedores, las guarderías de la comunidad cristiana católica. Sin duda alguna se extrañó, ¿no? Ver en los semáforos los chicos con la pechera, las alcancías, pero realmente es lo que nos tocó vivir. Así que, bueno, padre, le pedimos ahora ya para cerrar esta charla, como siempre, una bendición para todas esas personas que están del otro lado, para quienes colaboraron, quienes quisieron hacerlo y no pudieron, pero saben que lo pueden hacer, como dijo usted, escuchando a un hermano, a un vecino, y realmente le pedimos eso, la bendición. ¿Puede ser? Bueno, les doy la bendición a todos, especialmente a los que se sienten muy solos. Lo digo así en criollo, peguen el grito a la vecina y pasen un teléfono, alguien los va a llamar, al menos en nuestra parroquia, donde sea, háganlo, no se queden encerrados en su mundo. Y los que quiero pedir especialmente por los médicos, por el personal, ¿no es cierto?, voluntario, los transportistas, los que manejan las ambulancias, la policía, los gendarmes, bueno, y aquellas personas que se sienten mal porque les parece que no hacen nada. No, el solo hecho de mantener la calma. Y bueno, si sos cristiano, rezá. Algo siempre bueno podés hacer. Así que una bendición para todos, también para los periodistas, para todos, para toda la comunidad. Les doy la bendición, como dice la Escritura, porque Dios es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de entrañable misericordia. Y es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga y cuídense mucho. Muchísimas gracias, padre. Un fuerte abrazo desde aquí, ¿eh? Fuerte abrazo, que la Virgen los proteja. Gracias, gracias. Bueno, allí hablábamos con el padre Carlos acerca de las repercusiones de esta colecta, sí, de Cáritas, que fue extraña, distinta a otros años, pero así igual se pudo realizar. Bueno, es manera de continuar, como siempre hacemos, con más información. Y la información que le vamos a presentar ahora está relacionada con un hecho que realmente causó estupor porque, bueno, tenemos que hablar de una pareja que llevaba a sus hijos, pero no sentados en el auto, en el asiento trasero con el cinturón de seguridad puesto. ¿Saben dónde lo llevaba? Lo llevaba en el baúl. Venían para un cumpleaños en San Miguel. Así se lo contamos. Hablamos entonces de esta pareja que llevaba a sus hijos en el baúl para burlar la cuarentena. Y es así que cuando los oficiales de seguridad vial de Autopistas Argentinas, a cargo del operativo de interpretación vehicular, detuvieron un coche que conducía Martín Sánchez Canaza, de 35 años de edad, junto a su acompañante Daisy Balsera, de 32, notaron que la pareja estaba intranquila. Mientras descendían del Surán color verde y entregaban la documentación solicitada, la policía comenzó a revisar el vehículo. En el procedimiento, los oficiales le solicitaron a Sánchez Canaza que abriera el baúl del auto, pero en un principio el hombre se negó. El hecho ocurrió este lunes 15 de junio, cuando los efectivos realizaban un control en la autopista Camino del Buen Aire, a la altura del kilómetro 21 y medio, sentido ascendente. Tras interceptarlos, la policía le solicitó a la pareja el permiso oficial que demostrara que podían circular durante el confinamiento social, preventivo y obligatorio, pero ninguno de los dos demostró ser trabajador esencial o exceptuado, claro. Finalmente, tras revisar los asientos traseros del rodado marca Volkswagen, uno de los policías corrió la cobertura del baúl y encontró dos menores de edad, el chico de 13 años y una chica de 12 años, hijos de la pareja, viajaban escondidos, acostados a un lado del otro. Según trascendió, Sánchez Canaza, Balsera y sus hijos residen en la ciudad de Buenos Aires y se dirigían a San Miguel para visitar al padre del hombre, que cumplía años. Por el hecho intervino la Justicia Federal Penal de Morón,
que dispuso que se los obligue a volver al domicilio. Ambos fueron imputados por infracción al artículo 205 en atención a la violación al aislamiento social preventivo y obligatorio y al artículo 239 de desobediencia a la autoridad. Reiteramos, llevaban a sus hijos en el baúl del auto para burlar la cuarentena. Y ustedes saben, estamos en las redes sociales. En Facebook nos encuentra como Canal Provincial y en Instagram nos encuentra como arroba Canal Provincial Oca. Ahora, ¿saben qué? Lo vamos a invitar a compartir una noticia de nuestro Instagram. Precisamente tiene que ver con el incendio de una unidad de la línea 302. Esto fue en el shopping Nine. Fíjense, estas son imágenes del momento en que toma fuego la unidad. Reiteramos, de la línea 302 frente al shopping Nine en Moreno. Esto es en la colectora del acceso oeste, para que tengan mayor información de la ubicación, en momentos en que la unidad se prende fuego. La llegada de los bomberos rápidamente para poder vallar la zona y arremeter contra el fuego. Fíjense, la unidad presenta el foco ígneo en su mayor parte, es en la parte delantera y luego se propagó al resto de la unidad. Allí podemos ver cómo la combustión está deshaciendo por completo el interior de dicha unidad de la línea 302. Esto ocurrió en horas del mediodía de hoy y ya tienen este video compartido con todos quienes nos siguen a través de Instagram, precisamente arroba Canal Provincial OK. Ustedes también nos pueden seguir, esta información y mucha más la van a encontrar allí precisamente. Bueno, ahora nos vamos hasta Pilar porque tenemos que hablar de una buena noticia, ¿sí? Cada vez que alguien vence al coronavirus es una muy buena noticia. Primero, porque habla de que se pudo, que finalmente se venció a esto que tanto nos preocupa. Y cuando le cuente que la edad de la paciente es de 97 años, es doblemente meritorio porque ella luchó junto con todos para poder de alguna manera, bueno, vencer al coronavirus. Nosotros vamos a compartir estos momentos tan especiales. Cuando el sistema de salud se refuerza, funciona, detecta prematuramente, después termina salvando vidas. Hoy el caso de una abuela de 97 años que entró a nuestro hospital Sanguinetti producto de detección temprana en los geriátricos que está haciendo el municipio y que después de un tiempo de internación, tanto acá como en el Hospital Solidario Austral, hoy tiene la oportunidad de volver al geriátrico. Hemos focalizado todo lo que es la prevención y la detección temprana del virus en la prevención de que no ingrese un caso a los geriátricos. Todo paciente que previo al ingreso a los geriátricos es hisopado y con el dato negativo puede ingresar al geriátrico. Creo que el aislamiento social preventivo y obligatorio nos ha ayudado a los municipios, en conjunto con la provincia y con la nación, a trabajar para reajustar nuestro sistema de salud. Se termina traduciendo en esto. Realmente estamos viendo un estado humano, un estado que se ocupa, un estado que se preocupa por la salud de su gente. Y hoy tenemos la alegría de poder contarle a los vecinos de Pilar, a los vecinos de toda la Argentina, que una abuelita de 97 años tuvo COVID positivo y hoy vuelve al geriátrico sana. Muy bien, allí teníamos precisamente el testimonio del doctor Galimberti, secretario de Salud de Pilar, y también el jefe comunal, allí el intendente Achával también hablaba acerca de, bueno, el hecho de poder vencer
al coronavirus, porque se está trabajando para luchar, para llevar adelante. Bueno, vamos ahora a recordarle que además de nuestras redes sociales, hay distintas maneras de comunicarse. Recién se lo decíamos, estamos en Facebook, nos encuentran como Canal Provincial, estamos en Instagram, recién veíamos imágenes del incendio de esta unidad de colectivos en Moreno, esa es mucha más información. También la puede encontrar siguiéndonos en @canalprovincialoca. Pero claro, tenemos un número que es el 4469-7466. Ese es el número de las noticias. Ese es el número también de los reclamos. Por eso cada vez que usted sienta la oportunidad, ¿no?, evidentemente, de mostrarnos, visualizarnos algo que está pasando en su barrio, en su casa, en su comunidad, nos llama directamente al 4469-7466. También le damos un email, porque queremos que nos escriba, tiempo tiene, entonces, bueno, nos puede contar cosas lindas, cosas motivadoras, también puede hacer reclamos por allí. Y por cierto, nos puede mandar información. Bueno, el noticieroprovincial@gmail.com es nuestro email. Bueno, vamos a volver a nuestro Instagram, ya que estamos compartiendo mucha información. Por las dudas que usted todavía no nos sigue, bueno, fíjese todo lo que se está perdiendo. Vamos ahora a ver imágenes de una mechera, un robo, fíjese, por favor. Vamos a visitar nuestro Instagram, fíjense, esto quedó capturado en una cámara de seguridad. Perón y Belgrano, fíjense, parece ser que es una clienta normal, ¿sí? Pero si observamos bien las imágenes en detalle, fíjense en qué momento sustrae unas golosinas. Mira para un lado, mira para otro. Está dentro de una galería muy conocida este kiosco, sobre Perón, para que tengan una idea. Fíjense cómo esto en San Miguel, allí, fíjense. Arremete contra lo que parece ser una golosina o algo y lo esconde bajo su brazo o en la cartera mientras, bueno, termina de efectuar una compra. Todo quedó registrado en esta cámara de seguridad y es las llamadas mecheras, personas que lo que hacen es aprovechan la distracción del vendedor, en este caso, y arremeten contra la mercadería. Reiteramos, esto ocurrió en San Miguel, momento en que quedó registrado en cámara de seguridad. Recordemos esto, lo pueden ustedes compartir desde nuestro Instagram, @canalprovincialoca. Allí justamente es todo lo que nosotros podemos hacer a partir de ahora. Y en este caso, bueno, tenemos más información, pero vamos a dejarla para después de la pausa. Por eso lo que vamos a hacer ahora es una pequeña pausa, regresamos y luego toda la información que les prometemos. Con la tarjeta Credipas Cabal, compra en 3 cuotas y te devolvemos los intereses todos los días en todos los comercios y en todas las tiendas online. Si todavía no la tenés, pedila en sucursales Credipas o llamando al 0810-333-9009. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de Turnos 4014-8900.
San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939, Olivos, Entre Ríos 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Próximamente, nueva sede en Ingeniero Maswich. Teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando, te recordamos que podés hacer tus consultas de manera online, a través de nuestra sucursal virtual, redes sociales o por teléfono al 0810-810-22253. Cuidémonos entre todos. Telered. ¿Sos beneficiario del ingreso familiar de emergencia? Ahora podés entrar en www.anses.gov.ar para enterarte cuándo cobrás. Solo necesitas tu número de documento. Y recordá, si elegiste cobrar en el correo argentino, no vayas sin antes consultar qué día y dónde vas a percibir el IFE. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. ANSES. En San Miguel hay un lugar donde podés capacitarte al más alto nivel profesional. Cursos de locución y oratoria. Si querés perfeccionar tu voz o prepararte para entrar al ISER, si querés mejorar tu desenvolvimiento frente a un auditorio u optimizar tus relaciones interpersonales, llama al 15 4097 6521. Cursos de locución y oratoria. Gladys Roberts, profesora locutora nacional, egresada del ISER. Quedarnos en casa, mantener la distancia social y lavarnos las manos varias veces por día son las únicas medidas conocidas hasta ahora para luchar contra el coronavirus. En los últimos días, la Organización Mundial de la Salud consideró que el uso de barbijos caseros puede tener un rol en este desafío. Por eso, si tenés que salir de tu casa, podés hacer tu propio barbijo casero. Así, podemos contribuir a disminuir el riesgo de transmisión y priorizamos el uso de barbijos reglamentarios para el personal sanitario. Es importante que tu barbijo casero incluya varias capas de tela, que permita la normal respiración, que se ajuste bien a la cara con lazos o elásticos para las orejas y que puedas lavarlo y secarlo correctamente sin dañar su forma. Aprende cómo hacerlo en argentina.gov.ar. Cuidarte es cuidarnos. Quédate en casa. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Volvemos de la pausa tal como se lo prometimos. Y tal como se lo prometimos, tenemos mucha información. La misma se vuelve a traducir en una comunicación, una videollamada vía Skype, porque nos vamos hasta el Club Regatas de Bellavista y vamos a tener otro encuentro con Tomás Blaive. Él es instructor, coordinador de rugby infantil. Pero habíamos quedado con él que nos tenía que contar acerca de la colecta, esto que se llevó adelante en colaboración con el Club Regatas. Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por esta comunicación. ¿Qué tal? Buenas noches para todos, ¿cómo están? Muchas gracias por comunicarse y como habíamos quedado, lo prometido es deuda, así que aquí estamos. Bueno, vamos a comenzar con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo fue la colecta este fin de semana? Contame cómo se llevó adelante el día tan esperado. La verdad que fue todo un éxito, comenzó el sábado temprano. Les comento un poco, habíamos organizado dos grupos con jugadores de plantel superior, con dirigentes y con colaboradores para poder llevarla a cabo, así que la comunidad se fue acercando y habrá finalizado a eso de las 14 horas y la verdad que fue todo un éxito. Pudimos juntar muchos alimentos no perecederos, abrigo,
y también hasta incluso nos donaron barbijos que pudimos mandar a otro lugar de los que teníamos pensado como destino, que vinieron muy bien. ¡Qué lindo! ¿Cómo fue ese encuentro con la gente? ¿Qué respuesta se llevaba? Más allá de la solidaridad, lo que aportaban, digo, ¿hubo algún cruce de palabras, de gestos? Por supuesto. En principio los socios del club que se acercaron, ustedes piensen que era quizás la segunda vez que venían, algunos vinieron con sus hijos y teníamos organizado, había un puesto donde se dejaban las cosas y después se ponía todo en condiciones como para poder armar los bultos y llevarlos, pero el fondo de todo eso fueron los gestos y el poder dialogar y justamente a partir de esta actividad solidaria fue algo que realmente se vio el club como se lo ve durante todo el año, pero bueno, en esta situación particular pudimos encontrarnos y llevar a cabo eso. Justamente eso te iba a preguntar, Tomás, ¿no? A diferencia de otros años, este año es muy particular, como decías, la situación en la que se encuentra la gente, la que nos encontramos todos en realidad, pero digo, se notó la solidaridad a pleno, no hubo impedimento para que esto, con limitaciones, con adaptaciones, pero que se produzca. Totalmente, totalmente. De hecho, surgió también en el transcurso de la mañana las personas que podían colaborar con la logística para después todo lo embalado y todo lo recaudado se pudiera llevar a los distintos lugares asignados. Así que esto, como te había comentado la vez pasada, es un efecto multiplicador y hace que muchos integrantes puedan colaborar. Y eso es un poco la misión que tiene el club, ¿no? De poder encontrar un lugar, colaborar. Y realmente fue una mañana de sol, un poco de frío, pero se pudo llevar a cabo. Pero la calidez estaba en el corazón de todos y cada uno, ¿no? De los que ustedes ponían su casa, su hogar, su lugar para recibir y de aquellos que venían también con su calidez para entregar y para ayudar a los hermanos que más la necesitan. Totalmente, totalmente. Y también te cuento que para nosotros este es un año particular porque cumplimos 125 años en el club. Así que también había muchas actividades en curso para llevarse a cabo. Y bueno, como bien vos decías, en esta situación particular, estamos activos y tratamos de, bueno, encontrar estos momentos también como para celebrar y bueno, veíamos también en todos estos chicos que colaboraban del plantel superior, que les tocó en este momento y en esta situación tener que colaborar desde ese lugar. Así que podemos decir de que todos estamos encaminados y que bueno, ojalá surjan otras acciones y ojalá también esta situación termine lo antes posible. Sin duda alguna. Te iba a preguntar, Tomás, acerca de cómo fue la logística una vez que, bueno, dijeron, listo, terminó el horario de recolección, de recibir, de recepción. ¿Cómo fue la logística para luego, no, evidentemente, separar todo aquello que tenían y ya lo entregaron? ¿Cómo fue? Sí. En realidad hubo dos grupos asignados a la recepción. Ahí se hacía una primera desinfección. Luego se llevaba todo a otro lugar donde se volvía a hacer una segunda desinfección y se iba colocando en cajas que también donaron. Y esas mismas cajas también se desinfectaban y a partir de ahí se iba acopiando equitativamente entre los destinos donde fue todo lo que fueron los alimentos no perecederos y la ropa de abrigo. Y así, una vez terminado, eso también ayudó porque no tuvimos que estar tanto tiempo porque a medida que iban llegando las donaciones se iba haciendo esos embalajes y luego, cuando terminó, gracias a la donación también de tres socios, se pudo llevar al destino. ¿A qué hora más o menos estaban partiendo, ¿no? Luego de toda esta distribución, esta logística? ¿A qué hora dijeron, bueno, tarea cumplida? A las 14 horas finalizamos y alrededor de las 15 horas ya habíamos terminado toda la actividad del día. Qué lindo. Bueno, me imagino que como club ustedes siempre estuvieron unidos por todo lo que conlleva a formar parte de ese club tan importante. Pero digo, ¿esto los unió un poquitito más en una situación diferente? Pero digo, ¿les enseñó algo? No sé, sí,
Nos enseñó lo que buscamos todos los días, todos los años. Si ustedes veían las imágenes, había jugadores del plantel superior, pero también había algún dirigente, había algún padre colaborador, y eso es el club, eso es el poder encontrarnos y cada uno desde el lugar, en la situación particular por la que se esté, poder colaborar y entre todos lograr estas grandes acciones, ¿no? Que esta no dejó de ser una gran acción en esta situación particular que estamos viviendo. Así que muy contentos al finalizar y bueno, y de vuelta a casa, pero con la esperanza también de poder volver al club y seguir haciendo este tipo de acciones. Bueno, sin duda, Tomás, hoy el deporte no puede estar presente por obvias razones de protocolo, de seguridad, de cuidarnos. Pero digo, la solidaridad fue un partidazo y ganaron por goleada, me parece. No, bueno, somos una parte más de toda esta sociedad. Hay muchas instituciones, ustedes lo saben más que nosotros, que están colaborando y la verdad que ahí estamos para seguir ayudando y ojalá, como vos decís, pueda volver el deporte porque realmente eso es lo que también disfrutamos, tanto en, no sé, los jugadores de rugby, las jugadoras de hockey, y eso es lo que todos añoramos y esperamos que lo antes posible se pueda volver. Tomás, te hago una consulta. En lo que viene del año del club, ¿hay otro tipo de actividad solidaria que puedan llegar a realizar? ¿O esto les dejó quizás el puntapié para seguir haciendo cosas así? No, en concreto no tenemos nada pautado. Por supuesto, estas propuestas llegan a la comisión directiva y es la que evalúa y es la que decide si esto se puede llevar a cabo. Así que, como te había comentado la vez pasada, con lo de la donación de sangre en conjunto con el municipio se llevó a cabo. Luego ahora tuvimos este evento también solidario y no descartaría de que si llega a haber una propuesta y es viable y podemos llevarla a cabo, ahí estaremos para colaborar. Bueno, nosotros desde aquí te felicitamos a vos, a todos los colaboradores, a las personas solidarias, pero te dejo estos últimos segunditos para que vos le puedas dar un mensaje a la gente en general de parte del club. No, bueno, agradecerles a ustedes, porque ustedes son parte también de todo esto de lo que estamos viviendo. Gracias por la posibilidad de difundirlo, de sumarse a esto de que entre todos colaboramos, cada uno desde su lugar. Ese es un poco el mensaje principal del club. Y como club, los esperamos a todos los que quieran venir y sumarse. Y ojalá que tengamos un buen terminar de toda esta situación y lo antes posible poder volver cada uno a su actividad y estar a disposición. Bueno, estamos para acompañarlos, así que próximas novedades que haya del club, nos las hacen saber y nosotros lo comunicamos. Un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias y un saludo para todos. Muy bien, de esta manera, bueno, lo prometido es deuda. También habíamos hablado con Tomás para que nos comente cómo había ido. Y evidentemente, vuelvo a insistir, una goleada. La solidaridad presente como en muchas oportunidades. Ahora nosotros nos vamos a hablar de una ola de inseguridad. Para esto nos desplazamos hasta Moreno porque los vecinos reclaman más puestos policiales. De esto cuenta la siguiente nota y por eso lo compartimos a continuación. La manifestación hoy llevada a cabo por todos los vecinos del distrito del Partido Moreno mediante el abandono y la inseguridad que estamos viviendo. Es continuo los hechos delictivos y la inseguridad, el abandono. No nos sentimos representados por la fuerza de seguridad, tanto pública como de carácter municipal. Se vienen surgiendo muchos hechos delictivos, como te digo, ya sea una violación de un derecho física y muertes de mano de la delincuencia. No estamos contentos con el cuidado que nos están brindando. Hoy más que nunca el pueblo moreno se hace presente y decidió que le pongamos un freno a todo esto. No podemos seguir así, nos están matando. Va todo de la mano en la seguridad. Sin seguridad no hay nada, no hay distrito, no hay comercio, no hay nada. Tenemos que entender hoy, es una manifestación pacífica, sin ninguna bandera política más que la de argentinos y morenenses. Moreno dice basta. Es eso lo que hay que entender. Basta inseguridad y basta de maltrato hacia el pueblo morenense. ¿Tienen diálogo con las autoridades municipales y del ámbito de la seguridad? Hubo diálogo
con alguien del ámbito del eje ejecutivo. No se habló hasta ahora desde mi persona y nadie, este grupo, no ha hablado con nadie del eje municipal y menos del eje de seguridad. Nos encantaría que se haga presente justamente el responsable de la seguridad del distrito. Creo que se debe a todos los vecinos, ¿no? Es lo lógico. Tiene que dar la cara como funcionario. ¿Son vecinos de qué zona? ¿De todo Moreno? ¿De algún partido? De todo el distrito, desde Cuartel Quinto, José Cepaz, Paso el Rey, Francisco Álvarez, hasta todos los bolos del distrito. Hoy todo el pueblo y el distrito Moreno en conjunto dijo basta, basta, sin bandera política, ¿no? ¿Fuiste víctima de algún hecho delictivo? Sí y no, directamente en la casa de mis padres, bajo un grupo comando, extradición. Mi madre hoy ya no se encuentra con vida, se han levantado con un grupo comando adentro de la casa, bajo un suceso que nadie está preparado para pasar esa presión, ya sea física y psicológica, ¿no? Y después sí, vecinos, comerciantes, de hecho hay varios comerciantes que ahora no puede estar presente, mientras estábamos hablando acá nosotros, agrupándonos, acaban de robar una chica, una comerciante en Francisco Álvarez, la golpearon, le sacaron la tarjeta, 4.000 pesos, su identificación, y así sigue sucediendo en todo el distrito. Cuartel Quinto abandonado, bueno, todos los actos delictivos y lo que fue de conocimiento en los canales públicos esta semana, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Van a entregar un petitorio? Primero, queremos que alguna autoridad competente baje y dé la cara. El ministro, la ministra, la autoridad competente del partido de Moreno, se debe un diálogo con los vecinos, no a puerta cerrada, con la comunidad, que se manifieste y exprese qué están ejecutando en conjunto, ya sea con la autoridad nacional o a nivel partido de Moreno, qué solución y qué cobertura nos dan, cómo nos cuidan, porque el pueblo moreno no se siente cuidado. ¿Y con respecto al tema de comercios? Y en el tema de los comercios pasa lo mismo. Ha habido, lo quiero aclarar, porque hubo una nota mía en un medio en Desalambrar del partido Moreno, donde yo expresé una persecución que veníamos siguiendo distintos comerciantes y profesionales de Moreno, y una no cámara, porque hay varios grupos de comerciantes Moreno, una no cámara, bueno, salió en una contrapropuesta a aclarar que no tenían par de arte. No, Moreno no son 200 ni 300 comerciantes. Moreno tiene miles de comerciantes y profesionales que no se sienten identificados con ninguna cámara. Esa gente es perseguida, es multada. Sin dar un ejemplo, en el municipio vecino, lo digo puntualmente en Rodríguez, porque tengo actividad comercial, el intendente, cuando hubo un decreto nacional, salió a hacer un DNU donde decía fulano de tal, en los rubros tal y tal, como corresponde, y ofreció un DNU, dijo pueden abrir a tal horario, hasta tal horario, ofreció. Acá el partido de Moreno no tuvo comunicación vía DNU y ha sufrido varios comerciantes de Moreno multas y una persecución. De esto me hago cargo yo, sin ninguna cámara, como representante de varios industriales, de comerciantes, como lo vuelvo a repetir, que no están bajo ningún tipo de cámara. Son simples vecinos autoconvocados que salen a la buena de Dios todos los días. Van a esperar que los atiendan. Nos vamos a estar acá, no hay horario, vamos llegando de a poco. La idea es respetar los protocolos de cuidado. Queremos dar con el ejemplo que uno se puede manifestar cuidándonos entre todos, porque es la idea, ¿no? Esperemos que las autoridades competentes de Moreno se hagan cargo a su mención y se dediquen a su pueblo, que nada más es esto, dedicarle el tiempo a su pueblo. Y a quien escuchábamos recién era Pablo Echegoyen, un vecino, en este caso, bueno, escuchábamos el reclamo que lo hacían visible, pero vamos a compartir algunas imágenes, un poco podemos decir el detrás de escena, porque mientras se llevaba adelante esta manifestación, una camioneta que pasó desinfectando. Estas son imágenes justamente que fueron tomadas por un teléfono celular, pero fíjense que mientras estaban los vecinos ahí haciendo esa manifestación de la cual habíamos escuchado recién a Pablo Echegoyen, un vecino junto con otros tantos pidiendo por esta ola de inseguridad, una camioneta, ¿sí?, pasó por el medio de la plaza y allí les roció esto, ¿no?, que estaban supuestamente desinfectando, ¿sí? Son imágenes que las pueden compartir, está en nuestro Instagram, @canalprovincialoca. Esto sería como el detrás de cámara, mientras se llevaba adelante entonces esta manifestación, este pedido de que sean oídos los vecinos en cuanto a la inseguridad. Esta camioneta roja
con personal evidentemente preparado para desinfección, pasaba muy cerca de ellos, sobre todo de quien está filmando con un teléfono celular, ¿sí? Desinfectando. Fíjense que la camioneta pasa por el medio de la plaza, ¿eh? No es una calle, ¿eh? Esto coincidió con la manifestación. Bueno, son imágenes que usted también puede tener en nuestro Instagram, @canalprovincialok. Ahora sí, vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos en un ratito porque todavía nos queda muchísima información para compartir con todos ustedes. Ya volvemos. Con la tarjeta Credipas Cabal, compra en 3 cuotas y te devolvemos los intereses todos los días en todos los comercios y en todas las tiendas online. Si todavía no la tenés, pedila en sucursales Credipas o llamando al 0810-333-9009. Quédate en casa. Cuando vuelvas de hacer las compras, recordá siempre higienizarte y limpiar todos los objetos que tuvieron contacto con el exterior. Y si compraste frutas y verduras, seguí estos pasos. Para desinfectarlas, sumergilas en una mezcla de 1 litro de agua, más 1,5 mililitros o media cucharada de lavandina. Ten en cuenta que debe ser lavandina de uso doméstico, con una concentración de 55 gramos por litro. Déjalas ahí 20 minutos y volvé a enjuagarlas con agua limpia antes de guardarlas. Cuando vayas a cocinar, recordá lavarte las manos antes de empezar y hacerlo con utensilios y sobre superficies limpias. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de Turnos 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939, Olivos, Entre Ríos 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Próximamente, nueva sede en Ingeniero Maswich. Teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando, te recordamos que podés hacer tus consultas de manera online a través de nuestra sucursal virtual, redes sociales o por teléfono al 0810-810-22253. Cuidémonos entre todos. Telered. Recordá que si tu actividad o servicio está exceptuado del cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio, tenés que reempadronarte. Hacelo fácilmente desde tu celular descargando la app Cuidar. Solo tenés que completar tus datos, tu estado de salud y solicitar el nuevo certificado único habilitante para la circulación. Así vas a poder transitar sin tener que imprimir papeles y solo mostrando el certificado en tu teléfono. Tenés tiempo hasta el viernes 29 de mayo. Luego de esa fecha, todos los certificados previos van a perder validez. Si no podés descargar la app, entra en argentina.gov.ar/circular, completá el formulario y llévalo con vos siempre. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Aquí estamos luego de la pausa, como ya lo dijimos, porque tenemos mucha información. Y ahora la información se vuelve a, bueno, transformar en una videollamada vía Skype. Y le voy a dar la bienvenida nada más y nada menos que a Cristian Mayal. Él es presidente del bloque Frente de Todos de San Miguel. Buenas noches, gracias por esta comunicación. Buenas noches a vos, Ernesto. José Cuello te saluda. José, perdón. Ahora sí. Bueno, bien. Bueno, realmente te queremos agradecer muchísimo y te tuteo porque sos muy joven, ¿eh? Así que con mucho respeto te tuteo porque... No hay problema. Queremos hablar desde tu punto de vista, evidentemente, como presidente del bloque Frente de Todos de San Miguel. ¿Cómo estás viendo a San Miguel en este contexto que nos toca vivir al mundo entero? Sí, pero vamos a situarnos en San Miguel. ¿Cómo lo estás viendo, básicamente y principalmente, ¿no?, en salud, por ejemplo? No, el tema es muy, muy preocupante. Lo veo, digamos, con mucha atención. Los niveles de contagio son muy altos y cada vez lo estamos viendo en los informes que da el municipio, y claramente en la provincia y en el AMBA eso tiene un correlato igual que en San Miguel. Me preocupa mucho. Como te decía, porque la circulación no cesa y yo creo que hay que llamar a la conciencia a los vecinos de San Miguel en particular, pero a los de la provincia de Buenos Aires también, que el único método efectivo es el aislamiento. Sin duda alguna, ¿no? Esto es llamar a la conciencia general, porque como se dice, de esta se sale entre todos. Y verdaderamente, digo, en el marco de esta pandemia... Vos estás teniendo reuniones, ¿no?, con todos los que componen este frente, el bloque, de manera virtual. ¿De qué hablan o cuáles son las opiniones que ellos te brindan acerca de este tema, ¿no?, de salud? No, no solo con los miembros del bloque, sino con vecinos, con compañeros. Tenemos acercamiento, digamos, con la comunidad, pero también hoy utilizando esta herramienta, ¿no? Uh-huh. Y también preocupados, porque ven lo que todo el mundo ve, digamos, un gran nivel de circulación en el centro de San Miguel, pero no solo en el centro, sino de los barrios también. Digamos, muchos están tomando los recaudos de usar tapabocas, pero hay una cierta cantidad de vecinos que no lo hacen, que son los menos, pero por eso creemos y llamamos siempre a los vecinos y siempre insistiendo a través de las redes que tomen todos estos recaudos, ¿no?, de salir lo menos posible, de utilizar tapabocas, barbijo, y claramente no solo los miembros del bloque, sino muchos compañeros nos enfatizan en el gran nivel de circulación que hay. Ahora, ya no es una sensación, sino que se vive, que hay más gente, se ven un poco más de autos, más movimiento, ¿no? Y eso verdaderamente nos puede llegar a hacer preocupar de que retrocedamos en estas medidas como un tiempo atrás, ¿no? Yo creo que el tema de que llevamos casi 3 meses de aislamiento, muchos los ha cansado y de cierta forma han flexibilizado eso que arrancó muy estricto de la cuarentena. Hoy muchos vecinos lo han flexibilizado y lo lleva a que eso de airearse lo tomen de cierta forma a salir y a circular de una manera muy estrepitosa, que creo que no toman el nivel de conciencia de que es esta situación, que hay que aislarse sin ninguna duda, porque hay cuestiones que sí que llevan a que uno tenga que transitar, porque hay trámites elementales que hay que hacer, o de la salud o compra, pero no el nivel que se ve. Cristian, seguramente entre todos esos vecinos con los cuales charlan todos los días, hay comerciantes, ¿no? ¿Qué te dicen? ¿Cómo ves la situación también del comerciante hoy en San Miguel? La situación del comercio es preocupante. Digo, hoy se puede ver que hay algunos comercios abiertos, digamos, con la persiana por la mitad, pero hay un gran tema que es la demanda, ¿no? Y si uno puede abrir los comercios, pero si del otro lado del mostrador no hay un poder de compra, el comercio se ve afectado, digamos. Se ve afectado, digamos, para llegar a cubrir, digamos, los gastos que tiene, de impuestos, de servicios, de alquiler. Entonces, a veces, digamos, estamos en esta instancia donde hay algunos comerciantes que empezaron a abrir, pero el poder de compra es muy bajo porque hay un gran problema en la ciudadanía, que es poder consumir por el sistema que nos está generando la pandemia, ¿no? Sin duda alguna. Y todo esto nos lleva también a hablar de la
seguridad o de la inseguridad. ¿Cómo ves vos este tema en San Miguel? También hay muchos, digamos, en particular estuve visitando el barrio Obligado, donde los vecinos no habían planteado en particular el aumento de casos de robo. Entonces hay algunos pícaros que ante esta situación que estamos viviendo se dedican a delinquir. Hemos conversado con autoridades municipales y provinciales por esta situación, ¿no? El otro día sé que había charlado con Franco que cerca de la casa de él también habían entrado a robar. Y la verdad es preocupante esto también, ¿no? Tanto las autoridades municipales y provinciales lo hemos puesto al tanto de esta situación que están viviendo, donde los delincuentes no cesan tampoco. ¿Qué respuesta han tenido del municipio? El municipio tomó cartas, digamos, trató, nos escuchó, y sí estamos esperando que den con los delincuentes, ¿no? Pero no nos han confirmado hasta ahora nada. Bueno, esto es importante, ¿no? Que nos cuentes en primera persona un poco lo que reflejan los vecinos y también las autoridades y funcionarios, ¿no? Ahora, digo yo, ¿están ustedes sesionando? ¿Cómo está la actividad, no? Digo, ¿están utilizando, el Consejo Deliberante, está utilizando esta tecnología de la videoconferencia o solo para temas especiales? Mañana tenemos la primera sesión porque se... Digamos, la sesión estuvo pautada para el día 29 de mayo, se suspendió y ahora mañana tenemos la primera sesión del año y ahí vamos a tocar varios temas que venimos pregonando, que uno es el tema de la que se constituya el comité de crisis, hay varios pedidos de informe, hemos solicitado varias cuestiones, mañana los vamos a tratar. ¿Cómo va a ser esa primera reunión virtual? La sesión se puede hacer de forma virtual, algunos de forma presencial. Se pueden usar los dos sistemas, el que elija cada uno de los concejales. Bueno, sin duda, ¿qué otro reclamo surge, no, de ese contacto con los vecinos en San Miguel? Hablamos de seguridad, hablamos de salud, los comercios. ¿Qué otra inquietud tienen los vecinos en este tiempo de pandemia, evidentemente? Los vecinos, digamos, claramente plantean eso, ¿no? La cuestión de la salud, que es elemental, donde San Miguel claramente tiene una cuestión, digamos, donde faltan mucho más políticas activas, y agradecemos al gobierno provincial que haya enviado respiradores para el área de salud de San Miguel. Eso le preocupa mucho a la comunidad de San Miguel, siempre nos preguntan cuál es la situación, cuánta es la cantidad de contagiados, si el sistema de salud está preparado. Y también el tema del trabajo, ¿no? Hoy muchos trabajadores se ven afectados por esta situación, los que son autónomos, los médicos, oftalmólogos, odontólogos, abogados, psicólogos, digamos, se ven muy afectados por la situación y nos preguntan, o sea, claramente esperan que podamos salir rápidamente de esta situación. Sin duda alguna. Cristian, para ir finalizando y cerrando esta charla que estamos teniendo, ¿no? Que le estamos contando a los demás vecinos, no solamente de San Miguel, sino de la región, de cómo se vive, ¿cuál sería ese mensaje, ¿no? Para ellos hoy? No, primero, digamos, contando todo esto, pero a la vez agradecerles a los que toman los cuidados pertinentes, a los que salen lo menos posible, agradecerles porque el resultado de hoy claramente se debe a que muchos vecinos han tomado en serio y se dedican a aislarse y a cuidarse y a cuidarnos, y agradecerles por eso, y a todos aquellos que tengan que salir, que lo hagan lo menos posible y cumpliendo con todos los protocolos necesarios para cuidarse y cuidar al resto de los vecinos. Bueno, Cristian, queremos agradecerte muchísimo que nos hayas compartido estas opiniones y que se las hayas brindado a todas las personas. Así que te mandamos un fuerte abrazo y cuídate mucho. Le agradezco a ustedes por el contacto y le mando un abrazo grande y un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Cristian Mayal, el presidente del Bloque Frente 2 de San Miguel, nos hablaba un poquito de la visión que hay en San Miguel sobre los distintos aspectos y todos los sectores que afecta esta pandemia, esta cuarentena. Nos vamos ahora a Pilar, lamentablemente tenemos que hablar de un incendio trágico, una mujer y una pequeña hija, bueno, en este caso murieron lamentablemente en este incendio.
Vamos a compartirlo a continuación. Tenemos que hablar de este trágico incendio en Pilar. Lamentamos decir que una mujer y su pequeña hija murieron en las llamas. Todo ocurrió en el barrio Dos Rutas, donde bomberos acudieron tras un llamado al 911. Al sofocar las llamas, encontraron los cuerpos de las víctimas y se investigan ahora las causas del siniestro. Es así que una mujer de 37 años y su pequeña hija de tan solo 8 murieron al incendiarse la casa en la que vivían en la madrugada del sábado. Según señalaron fuentes policiales, el siniestro se registró en una casa de la calle Juan José Paso, 1540 del barrio Dos Rutas, donde los bomberos y la policía acudieron tras un llamado recibido a las 5:30 de la mañana. La mujer fue identificada como Vanessa Gisela Tieser. Tras sofocar las llamas, lamentablemente se encontraron en el lugar los cuerpos calcinados de las víctimas, al tiempo que se investigan las causas que generaron las llamas. El siniestro, que generó en una casilla de madera de 5 por 4 metros, ubicada detrás de una construcción de material, fue las que hicieron que actuaran dos dotaciones de bomberos, pero el fuego ya estaba generalizado al llegar. El oficial auxiliar de la dotación de bomberos Pilar, Juan Torreani, dijo que de la casa no quedó nada, pero no se saben las causas. No hubo comentarios de posibles explosiones en la zona. Aún se está investigando el causal. Las autopsias se realizarán en San Fernando, en una causa que se tramita en la UFI número 2 a cargo de Valeria Oyola. Reiteramos, trágico incendio. Una mujer y su pequeña hija murieron por las llamas. Dejamos Pilar, nos vamos hasta Malvinas, Argentina, porque vamos a compartir algo muy positivo. Se trata de Julio, que justamente fue dado de alta porque también venció al coronavirus. Pero la particularidad es que Julio, después de 40 días internado, recibió un tratamiento de plasma. Eso también es muy positivo y lo queremos compartir con ustedes. Fíjense estas imágenes. Y así lo conocemos a Julio. Precisamente recibió la alta médica, un paciente que estuvo 40 días internado con COVID-19, que comenzó a recuperarse luego de que se le hizo la transfusión de plasma. De esa manera, médicos y trabajadores del Hospital de Trauma de Malvinas Argentinas lo despidieron. Gracias a cada profesional médico del sistema público de salud, enfermeros, enfermeras, trabajadores, trabajadoras de maestranzas y todos aquellos que día a día están frente a esta situación que nos involucra a todos. Por casos como el de Julio, es que insistimos que exista una ley de plasma que incentive la donación, porque es un tratamiento esperanzador con resultados positivos que están a la vista. Desde el Senado de la provincia de Buenos Aires, nuestro senador Luis Omar Vivano impulsa que sea tratada la ley. Cada uno desde nuestro lugar podemos aportar para que el virus no se expanda, aplicando todas las medidas de prevención, cuidándonos y cuidando a nuestras familias. Es así que lo expresó el intendente Leonardo Nardini en sus redes sociales, cuando también publicó este video que estamos compartiendo con ustedes, donde Julio recibe el alta con aplausos, realmente con alegría, porque comenzó a recuperarse tras la transfusión de plasma. Así entonces, desde Malvinas, Argentinas, esta noticia positiva.
Tenemos que hablar ahora del aumento de la violencia intrafamiliar. Vamos a escuchar el testimonio de Paula Romero, fiscal penal juvenil. Bueno, hay varias circunstancias. Lo que se ha incrementado un poco es, digamos, la violencia intrafamiliar, ¿no? Casos de, ya sea violencia de género o problemas familiares entre hijos y padres. Eso se ha incrementado bastante, más quizá en este último mes. El primer mes de la cuarentena es como que hubo un parate total, porque la gente, por más que tuviera problemas, no los salía a denunciar. Estábamos todos bastante temerosos por la situación, entonces nadie salía y nadie denunciaba. Incluso abusos sexuales, que muchas veces se denuncian bastante tiempo después. Por eso la gente prefería no salir y por ende tampoco había denuncias. Si bien había canales y existen, les digo a todos, hay un mail para denunciar y también está la aplicación del Ministerio de Seguridad para hacer denuncias, la gente siempre prefiere hacerlo presencialmente y por eso es que muchos casos dejaron de denunciarse. Pero en este último tiempo sí volvió a haber más denuncias, no como veníamos teniendo antes de la pandemia, ¿sí? Siempre los casos fueron bajando, pero el nivel de robos o abusos sexuales o problemas de género sigue, digamos, son los que más se mantienen. De los abusos, ¿no prescriben a través del tiempo? No. ¿Abusos sexuales? No, cuando se cometen a menores de edad ya no prescriben. Entonces, por ejemplo, hemos recibido una denuncia de dos hermanas que habían sido abusados por otro hermano hacía 20 años atrás y lo estamos investigando. Más allá de que ahora esa persona imputada sea mayor de edad, igualmente puede ser imputado y además... Ya, además hay otra circunstancia también, por el derecho a la verdad, ¿no? El derecho que tiene la gente a que se sepa la verdad. Entonces eso también es parte de nuestra función como justicia. Escuchábamos allí entonces atentamente las palabras de la fiscal acerca del aumento de la violencia entre padres, hijos y también, evidentemente, violencia de género. Contrariamente a los primeros momentos de la cuarentena obligatoria, evidentemente han crecido las denuncias. Bueno, ahora vamos a nuestro Instagram. ¿Sabe por qué? Porque le vamos a presentar una nota de color. Nos vamos hasta allí, que es @canalprovincialok. Por si no nos sigue todavía, debe ser uno de los pocos que todavía no nos sigue. Pero fíjense, porque vamos a ver esta situación tan particular. Imagínense, en una noche, en una calle céntrica, de pronto, en Paraná, Entre Ríos, usted va con su vehículo o va volviendo a su casa después de todo un día de trabajo y se cruza con esto, esta chanchita, una cerda, justamente, que se escapó, andaba dando vuelta, suelta por pleno centro de Paraná, Entre Ríos, y llamó la atención de las pocas personas que, evidentemente, tenían que estar en la calle en ese momento. Pero allí la vemos, como si nada, paseando, total, dice, bueno, a ver, no hay muchas personas, no hay muchos humanos, yo me voy a pasear. Aparentemente se ha escapado de su corral y tomó por las calles céntricas de Paraná, Entre Ríos, Bueno, justamente es impresionante, aparte del tamaño, ¿no? Fíjense qué grande, ¿no? No es una cría, es una señora chancha, vamos a decir. Realmente una nota de color que queríamos compartir que está en nuestro Instagram, que es @canalprovincialoca. Fíjense, ¿no? Evidentemente, como si nada, sin temerle a los autos ni a las luces. Evidentemente la policía ya estaba así tratando de cercarla, de acompañarla para que también ella no se ponga en peligro y sin duda que sea remitida a su dueño, al corral al que pertenece. Una nota de color como la que puede usted, claro, compartir con sus amigos, si nos sigue en Instagram, por ejemplo, o si nos sigue en Facebook también. La idea es que estamos trabajando para ustedes. Ahora sí,
Vamos a hacer una nueva pausa, regresamos en un ratito, pero todavía nos queda muchísima información. Ya venimos. Con la tarjeta Credipas Cabal, compra en 3 cuotas y te devolvemos los intereses. Todos los días, en todos los comercios y en todas las tiendas online. Si todavía no la tenés, pedila en sucursales Credipas o llamando al 0810-333-9009. Algunos consejos para pasar tus días en casa. Planea una rutina diaria. Evita sobrecargarte de información, sobre todo la que circula por las redes, que muchas veces es falsa. Usa la tecnología para estar cerca de tus seres queridos. Busca la manera de hacer actividad física en casa. Seguí alguna clase online, algún video o haz ejercicios en serie. Aprovecha el tiempo para hacer las cosas que más te gustan. Pintá, bailá, cociná, tejé, mirá tele, leé. Entre todos, le hacemos frente al coronavirus. Es la única manera. Quédate en casa. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de Turnos 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939, Olivos, Entre Ríos 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Próximamente, nueva sede en Ingeniero Maswich. Teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando, te recordamos que podés hacer tus consultas de manera online a través de nuestra sucursal virtual, redes sociales o por teléfono al 0810-810-22253. Cuidémonos entre todos. Telered. ¿Sos beneficiario del ingreso familiar de emergencia? Ahora podés entrar en www.anses.gov.ar para enterarte cuándo cobrás. Solo necesitas tu número de documento. Y recordá, si elegiste cobrar en el correo argentino, no vayas sin antes consultar qué día y dónde vas a percibir el IFE. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. ANSES. Con la tarjeta Credipas Cabal, compra en 3 cuotas y te devolvemos los intereses. Todos los días, en todos los comercios y en todas las tiendas online. Si todavía no la tenés, pedila en sucursales Credipas o llamando al 0810-333-9009.
Volvemos de la pausa como se lo prometimos, porque saben que tenemos muchísima información, como todos los días. Pero claro, ahora la información se vuelve a transformar en una comunicación, en una videollamada, vía Skype. Y vamos a hablar precisamente del Grupo Scout Santísima Trinidad. Ya tengo para presentarles a ustedes a René García Colinas, él es comisionado diocesano de la Pastoral Scout Católica. ¿Cómo estás? Gracias por esta comunicación. Buenas noches. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bueno, con muchas ganas de charlar contigo, René, porque evidentemente ustedes están siempre listos, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, así es. ¿Cómo fue esta colecta? Ustedes se pusieron a disposición, evidentemente lo deben hacer siempre, pero este año fue una etapa muy especial, muy distinta, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. Vos me presentaste como responsable de un grupo scout, Santísima Trinidad, que realmente formo parte de él, pero a nivel diocesano trabajamos con una coordinación de varios grupos scout, cerca de 29 en la diócesis de San Miguel, que abarca los partidos de San Miguel, Malvinas y José C. Paz. Y en todos ellos hay una referencia con la parroquia o capilla donde están trabajando, con la gente de Cáritas diocesana y Cáritas parroquial. Y es con ellos con los que estamos articulando este servicio. Bueno, justamente, este es un año muy distinto a otros, que seguramente a ustedes, bueno, hizo que se replantearan la manera en que podían seguir ayudando y seguir con esa vocación de servicio, ¿no? Es así, es, como vos lo decís, hubo que replantear algunas situaciones relacionadas con la pandemia. Los grupos SCAO este año no pudimos empezar con nuestra actividad, que arranca habitualmente en marzo, casi en paralelo con las clases escolares. Y bueno, debido a esta situación particular, los niños, adolescentes, jóvenes de ambos sexos que componen los grupos SCAO están sin la actividad habitual, están en sus casas. Los que llevamos adelante este servicio que ves ahí en las fotos son los adultos educadores scouts de distintos grupos, como te contaba recién, con esta movida que se llama Seamos Uno, junto con Cáritas Diocesana de San Miguel. Como ves ahí, estamos en la distribución de numerosas donaciones alimentarias que vienen a través de la Cáritas Diocesana, que es quien está trabajando fuertemente en este sentido. Ahora bien, digo, la gente es muy solidaria y da hasta lo que no tiene muchas veces. Pero claro, cuando hay que ordenar todo eso, hay que distribuirlo, es ahí donde ustedes se hacen presente también con un corazón muy enorme. Sí, es así, es así. La verdad que el voluntariado en los scouts se vive como una vocación y desde siempre, yo hace poco cumplí 55 años, estoy desde los 11 en los scouts, desde chiquitos. ¿Desde que eras lobato? Desde que era scout. Ah, los, bien, lobatos, bien. Los lobatos tienen de 7 a 11. Bien, yo justo bien. Ingresé al movimiento scout pasada la edad de la etapa de lobato. Pero como te decía, desde chiquitos aprendemos a organizar. Creo que nuestro carisma identificatorio es que podemos organizar y nos sumamos a los especialistas. En este caso, los especialistas en la recolección y las donaciones son los hermanos y compañeros de Cáritas, y nosotros colaboramos en la organización de la distribución, lo que sería la logística, llegando a los hogares estas cajas. Sí, justamente, ¿no? Bueno, ya que te tengo, René, te tengo que hacer una pregunta, ¿no? Que es muy importante. Digo, una de las respuestas es un corazón muy grande, fíjate lo que te digo. ¿Qué necesita alguien para ser scout? Ya respondimos la mitad de la pregunta, pero digo, técnicamente, ¿cómo puede ser uno que diga, o cómo se puede acercar para sumarse, ¿no?, a estos voluntarios? ¿Qué tiene que hacer? ¿O qué tiene que hacer? ¿O dónde se tiene que dirigir? A ver. Mira, en principio tenés que tener la edad. Que es bastante exclusiva. Arranca a los 5 años y no termina nunca más. Hay grupos
grupos Swisscout, como te decía, hay 29 grupos Swisscout en San Miguel, Malvinas y José C. Paz. Y en cualquiera, seguro que hay uno que está cerca del domicilio de quien quiera sumarse. Chicos a partir de los 5 años, no en todos los grupos Scout, en otros a partir de los 7. Y la etapa de aprendizaje, la etapa de educación, porque es a lo que nos dedicamos, a la educación no formal, termina a los 21 años. Pero después de esa edad podés elegir continuar como educador Scout sin límite de edad, porque como ves yo estoy bastante crecidito y estoy en esto. Es acercarte al grupo Scout. Bueno, justamente, ¿no? Esto del Scout. Hay como una imagen muy armada, muy trillada del Scout, que es aquellos que ayudan a cruzar a las ancianitas la calle, o que hacen nudos, o que arman carpas. Pero el scoutismo es mucho más que todo esto. Y de hecho nos están mostrando que ante la emergencia, en una pandemia, se adaptaron y salieron adelante. Evidentemente el Scout, y lo diocesano, colabora en infinidad de cosas, ¿no? Mirá, lo nuestro es la educación, como te contaba recién, la educación no formal, como para diferenciarla de alguna manera de la educación escolarizada. Nos dedicamos a educar, a transmitir valores, a hacer complementos de lo que se hace en la escuela y en la familia. Y con respecto a qué hacemos, lo que se ve es lo que acabas de describir. Hacemos campamentos, vida en la naturaleza, mucha actividad al aire libre, perdón, pero eso es lo que se ve sumado a una búsqueda de caminos interiores en los chicos, que ellos encuentren su vocación, encuentren para dónde quieren rumbear a lo largo de su vida. De hecho, a los 21 años, cuando egresan, hacen un compromiso para el resto de su vida, lo que ellos planifican en ese momento, relacionado con distintos aspectos, no solo el laboral, sino la vocación de familia, la vocación de servicio, que la pueden desarrollar en los Scouts o en algún otro movimiento. Lo que hacemos es educar para una buena ciudadanía. Eso es muy importante, ¿no? Y otra de las funciones en las que se los ve y se los recuerda siempre y se los reconoce son en las fiestas diocesanas, donde ayudan con toda la organización, ¿no? Para estar siempre presente, para que todo salga bien, llevando agua, asistiendo. Realmente están ahí para servir. Eso es lo importante, ¿no? Para servir. Así es. ¿Sabés que hoy hiciste nuestra seña? Sí. Saludo. Sí. Este dedo gordo sobre el más chiquito tiene que ver con esto del servicio. Para nosotros significa que el más grande protege al más chico, el mayor protege al vulnerable. Bueno, eso es algo que aprendemos desde muy, muy chicos. Y con respecto, represento a la confesión católica dentro del movimiento Scout diocesano, pero los Scout estamos enmarcados en una asociación nacional, Scout Argentina, que es en la práctica una federación de confesiones. Hay católicos, evangélicos, hermanos de los santos de los últimos días, musulmanes. Tenemos distintos credos y compartimos las mismas actividades. Qué lindo, ¿eh? Bueno, realmente justo es eso, ¿no? El hecho de poder compartir con quien más lo necesita. Quizás ese tiempo que podría estar siendo un tiempo de ocio en su casa tranquilamente, pero que lo deciden volcar a un hermano, a un vecino, ¿no? Cuando digo un hermano me refiero a la gente, ¿no? Porque a veces se necesitan esas vocaciones para poder impulsar y para poder llegar y hacer obras maravillosas. Sí, hoy hace un ratito te contaba, nosotros lo vemos como un taller protegido de ciudadanía. Sí. Los chicos, desde muy chicos, aprenden a elegir, aprenden a liderar, aprenden a tomar decisiones de manera democrática, a respetar la palabra del otro, a escuchar, a expresarse. Un regalo que nos hacen es que continuamente nos dicen que ellos pueden ser como realmente son, como dicen ellos, sin caretearla. Y para nosotros eso es muy, muy importante, muy importante.
Aparte, qué lindo, ¿no? Que la juventud esté haciendo cosas por la sociedad, en vez de, bueno, qué sé yo, tal vez esas malas juntas. Y eso realmente los aleja de todo lo malo. Sí, 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 sí. Y también te hace poder elegir, ¿no? Darte la libertad de poder elegir. Y cuando los chicos y los jóvenes tienen opciones positivas, siempre las eligen. El tema es que muchas veces no tienen el abanico de opciones disponible y agarran lo que hay. Y bueno, nosotros tratamos de ampliarles ese abanico. Bueno, justamente, ¿no? Es eso. Y ahora te hago una consulta, René. En las próximas colectas van a estar, por ejemplo, en el Más por Menos, ¿van a estar presentes también ustedes? Mirá, este fin de semana fue la colecta de Cáritas, la colecta anual. Uh-huh. Y dadas las circunstancias, nosotros normalmente colaboramos también en eso, saliendo a la calle con las alcancías y promocionando esta colecta, que también se hace en las parroquias, de distintas maneras, pero bueno, nosotros salimos a la calle. Dada esta, la condición de epidemia, este año no se pudo. Y bueno, esperamos que... vemos que esto va para largo, pero bueno, calculamos que a medida que se pueda volver a salir estaremos disponibles. Y si no, buscando maneras creativas de colaborar, maneras alternativas. Pero sí. René, te queremos agradecer muchísimo, te mandamos un saludo enorme para todos aquellos que están con esta vocación de servicio a flor de piel y te digo un siempre listo, de un ex Boy Scout. Siempre listo y la verdad que el agradecido soy yo porque nos das la posibilidad de difundir un poco lo que hacemos y que esto no es solamente como sí lo es una parte, hacer nudos y hacer carpas. Eso es el anzuelo con el que atraemos a nuestros jóvenes y niños. Somos un grupo de personas que estamos trabajando para eso, para comunicar lo que ustedes y otras personas hacen, ¿eh? Te agradezco mucho, muy bueno, amable. Gracias. Bueno, René García Colinas, él era justamente un representante de los Scouts y nos contaba acerca de las actividades que están haciendo ahora, de lo que van a hacer y cómo se reconvirtieron con esta pandemia, con esta cuarentena, para poder seguir ayudando con esa vocación de servicio. Vamos rápidamente a una llamada telefónica. Vamos a hablar con un vecino de San Miguel que nos va a hacer una apreciación muy especial sobre las calles Fraga y Las Delicias. Muy buenas noches, bienvenido. ¿Quién está del otro lado? Hola. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por esta comunicación telefónica. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, ¿ustedes? Bueno, aquí estamos. Hugo, contanos un poquito. ¿Tenés un reclamo para hacer? Sí, en Fraga y Las Delicias, de este lado de la vía, para el lado de Perón. Se hundió la calle donde hicieron la cloaca y donde pusieron las cañerías del agua. Ajá. Bueno, esta es una obra que ya lleva larga data, ¿no? Sí. Ahora estamos viendo imágenes del año pasado que estamos luchando, ¿eh? Bueno, le estamos graficando a los televidentes con una imagen más o menos de cómo está la situación en esa calle. Justamente es algo que los preocupa a ustedes como vecinos. No se termina más, ¿no? No se termina más, pero se hundió ahora todo. La parte de donde hicieron la cloaca el año pasado, ahora se hundió todo. ¿Hicieron está algún...? Está todo hundido. ¿Hubo? Y no solamente en la esquina, sino a mitad de cuadra también hay otra parte que está empezándose a hundir. ¿Hubo? Con los vecinos le pusimos un árbol para que se den cuenta los autos. No se puede pasar nadie por la esquina. Bien, te preguntaba, Hugo, si hicieron algún tipo de reclamo al municipio o a la empresa constructora, ¿tuvieron alguna respuesta en todo caso? Y estuvieron el viernes, miraron todo, trajeron un poco de piedras y después venimos a arreglar, dijeron, y no vinieron más. Por eso no se puede pasar por ahí. Ahora, imagínate, ¿no? Si, de sí. Hecho, el pronóstico anuncia lluvia para esta semana. Por así eso, que imagínate lo que puede llegar que a pasar. ¿Puede llegar a hundirse más todavía, crees? Y calculo que sí. Ahora, Hugo, ¿qué pasó ahí? ¿Qué falló? ¿No apisonaron suficientemente? Exacto. ¿Qué es lo que crees vos? Para mí no fue bien apisonado. Bien. Porque quedó el hueco todo.
Decime, ¿y no hay personal de la empresa constructora ahí con la que puedan ustedes hablar y preguntarles? No, nadie. Yo te digo, el viernes estuvieron, miraron, trajeron piedras y dijeron después volvemos y nunca más aparecieron. Hugo, te hago una pregunta. En esa, en esta intersección que nos decís, hay un paso peatonal, ¿no? Exacto. ¿Está habilitado? ¿Se puede pasar bien? Pues sí, ahí entre los vecinos hicieron, los del otro lado hicieron, pusieron todas las piedras, todo. Así que bueno, se puede pasar bien caminando, todo. Pero al costado de los pozos pueden pasar ellos. Ahora, Hugo, pero sí. Si hay una emergencia y tiene que pasar una ambulancia o un remis por ahí. Exacto, ¿qué pasa? Yo hace un mes y medio estuve internado. ¿Qué te pasó? Así que me he mejorado. Sí. Y bueno, pero si yo tengo que llamar una ambulancia, ¿cómo hago? Claro, aparte peligra también el tren delantero de los vehículos, me imagino, con un pozo así que uno no se lo espera. No, pero no se puede pasar porque el pozo debe tener un metro para abajo. Impresionante. Bueno, Hugo, ¿sí? Te agradecemos muchísimo que te hayas Falta comunicado. Falta que lo vengan a ver nomás, que lo filmen y se van a dar cuenta. Sin duda alguna. Te agradecemos muchísimo, Hugo, por tu reclamo, bueno, por tu comunicación. Está bien. Muchas gracias. No, estamos para eso. Bueno, ustedes también saben que pueden hacer como Hugo, comunicarse al 4469-7466 cuando ven que algo no le cierra, como ven que está pasando algo en la cuadra, en el barrio, que realmente los preocupa, nos llaman por teléfono, porque aparte de ser el número de las noticias, el 4469-7466, es el número de las denuncias. Y recién lo escuchábamos a Hugo, preocupadísimo por esta tierra que se dio en estas obras que han hecho precisamente en San Miguel, en Fraga y Las Delicias. Y bueno, él nos lo comentaba y visualizaba también la problemática. Ahora nos vamos hasta Pilar. ¿Saben por qué? Porque los talleres están en las casas. Y de esta manera vamos a conocer a un grupo muy especial de lo que podemos decir. Bueno, ellos se llaman Sechu Bombo, pero es un conjunto de percusión criolla que nació en realidad en el contexto de esta pandemia, de esta cuarentena donde no nos podíamos mover y no nos podemos mover de nuestras casas, pero el arte, la música atraviesa todas las barreras. Thank you.
Qué lindo, verdaderamente. Bueno, esto es lo que la tecnología puede hacer. Mientras se cuida, se mantiene el distanciamiento social, el arte, la cultura sigue adelante. Y este video lo suministró la Subsecretaría de Cultura de Pilar mostrando a ellos, Echu Bombo, este grupo de percusión criolla que nació en medio de la pandemia. Bueno, y hablando de la pandemia, de la cuarentena, ahora vamos a hacer un recorrido por los distritos para conocer los partes oficiales emitidos. Así que preste mucha atención. Muy bien, nos vamos a José Cepaz. Comenzamos con este reporte. El estado de situación en el distrito paceño es de casos totales confirmados 175. Pasamos a conocer los casos totales dados de alta, que son 27. Los casos totales fallecidos, lamentablemente, son 9. Y los casos sospechosos, 149. Ahora, los casos descartados, 1097 en el distrito de José Cepaz. Esta es información oficial que compartimos con ustedes. En este caso, vamos a recorrer otro distrito, San Miguel. Al momento se registran 15 nuevos casos de coronavirus en el distrito de San Miguel y queda el siguiente estado de situación. 238 casos confirmados, de los cuales 62 personas están con alta definitiva. 95 personas se encuentran en buen estado en sus domicilios y a la espera de la alta definitiva. 26 personas se encuentran internadas en establecimientos de salud del municipio. 36 personas internadas fuera del distrito. Lamentablemente, 9 personas fallecidas y 10 personas con información pendiente de efector, así justamente. Allí hay que decir que hay información que también vamos compartiendo con ustedes distrito por distrito. Dejamos San Miguel y nos vamos hasta Malvinas Argentinas. Se informa que se registraron 6 nuevos casos con resultado positivo de COVID-19, por lo cual el reporte al Sistema Integrado de Salud, conocido como SISA, es el siguiente. 165 casos con resultado positivo, de los cuales 56 personas están internadas en el Sistema Público de Salud de Malvinas Argentinas. 59 personas se encuentran aisladas en sus hogares con seguimiento ambulatorio. En tanto que 33 personas internadas en instituciones privadas fuera del distrito, 2 personas fueron derivadas a instituciones dependientes de su obra social y 15 personas recibieron su alta médica. También hay que detallar que 1.325 casos fueron descartados con sintomatología compatible cuyo resultado fue negativo. Hay 41 casos en estudio también, ¿eh? Así que verdaderamente nosotros le informamos lo que nos envían los distritos. Esta es información oficial emitida para que usted tenga el minuto a minuto de lo que se lleva adelante. Nuestras vías de comunicación son muchas, se las vamos a reiterar porque están para eso. Hoy escuchábamos a Hugo, que se comunicaba por teléfono con nosotros, a través del 4469-7466. Nuestro email noticieroprovincial@gmail.com. ¿Sí? También nuestras redes, Canal Provincial, en Facebook. En Instagram, @canalprovincialok. Y estamos en YouTube. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque si se perdió alguna nota, si realmente hay un dato interesante que no lo llegó a ver o quiere refrescar su memoria, no se preocupe, lo puede encontrar en YouTube. ¿Cómo nos encuentra? Y como Canal Provincial, así de simple, en YouTube también. Noticias, entrevistas y todo el noticiero completo, además de programas, puede encontrar allí. Vamos ahora a Escobar, una recorrida solidaria, de eso vamos a hablar, la visita a un merendero en Mateu, una ciudad, un lugar muy lindo, con mucha historia. Y hablamos con el intendente Ariel Sujarchuk y también el ministro Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunicación y de la Comunidad Bonaerense.
Intendente, estamos aquí en Mateu, en uno de los merenderos que se ha puesto en trabajo, pero recorriendo con el ministro de la Roque, también la gente que está produciendo, ¿no? La verdad que es un placer recibir nuevamente al compañero Larroque, esta vez por primera vez como ministro de la provincia. Es un amigo de Escobar que ha venido muchas veces, pero tuvimos una reunión de trabajo muy importante en el municipio y después fuimos recorriendo distintos puntos donde desde la economía social, la economía popular, los vecinos solidarios, todos en conjunto estamos atravesando esta difícil pandemia, pero justamente ejerciendo este músculo que es el corazón, que nos permite estar hoy más unidos que nunca, afrontando esta dificultad como municipio, como distrito y como pueblo para sacar esto adelante. Quiero agradecerle porque buena parte de la asistencia que estamos hoy acercando a los distintos sectores populares del distrito tiene que ver con la gestión del ministro, del gobernador, por supuesto, y también la articulación que está llevando adelante con la Nación. Bueno, ministro, trabajando mucho en el territorio porque hoy con tantas necesidades hace falta estar muy cerca del vecino, ¿no? Sin duda, todos sabemos que antes de la pandemia la situación en la Argentina y por supuesto en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano era muy compleja y eso se agravó a partir de todas las restricciones que ha generado el aislamiento, la cuarentena, que es muy necesaria en términos sanitarios, pero que también tiene sus complejidades en materia económica, en materia laboral y por supuesto a nosotros nos corresponde asistir en esta situación de emergencia a todas aquellas familias y personas que están pasando mucha dificultad. Bueno, y aquí en el merendero, mucha más gente, decías, les contabas al ministro. Sí, mucha más gente que antes, en realidad, porque antes estábamos solos con los chicos. Ahora ya es la familia entera. Estamos más o menos entre 300 y 400 personas. Y cuando antes asistíamos a 105 chicos. Entonces, a incluirse la familia y muchos vecinos que antes no necesitaban de un comedor, ahora están asistiendo. Bueno, y no solamente le mostraban lo que es aquí el trabajo del merendero, sino también lo que son los emprendedores, toda la red de trabajo que se ha generado desde el municipio, que están haciendo también elementos que hacen tanta falta, ¿no? Sí, la economía social, popular y solidaria tiene una expresión muy grande en el partido Escobar a través de herramientas que el propio Estado les dio para empoderarlos y generarles trabajo. Pero esta solidaridad hoy tiene un camino también de dos vías, porque son ellos que reconvierten su trabajo, que también nos dan insumos al Estado a precios justos y también garantizamos que puedan tener acceso a sus ingresos. Por eso todos se han reconvertido, todos estamos trabajando y todos estamos poniendo nuestra mejor buena voluntad. Cada uno tiene que aportar. El que pueda aportar trabajo, el que pueda aportar su propia casa, como está haciendo la compañera, el que puede aporta conocimiento, como lo son los médicos, y el que tiene recursos tiene que aportar recursos. Cada uno tiene que aportar lo que tiene a su disposición para salir de esta pandemia que, como decimos siempre, tenemos que salir vivos, fortalecidos y unidos como Argentina. Y desde Mateu, desde Escobar, esa localidad tan linda, ese merendero, vamos a hablar ahora de lo que nos depara el clima, porque el clima también es noticia. Preste mucha atención. El Servicio Meteorológico Nacional nos anuncia lo siguiente. En este caso vamos a decirle algo que sin duda se veía venir. ¿Saben por qué? Porque el Servicio Meteorológico Nacional nos anuncia que para el miércoles, bueno, primero vamos a tener una mínima de 11 grados y una máxima de 25. Hasta allí, todo bien. Pero saben que las nubes van a estar presentes, pero las nubes no van a venir solas. Van a tener agua, sí, va a haber lluvias porque en este caso los vientos van a estar soplando a 13 kilómetros la hora en superficie, justamente en dirección norte. ¿Saben qué? En el campo dicen que el viento norte es el viento de los locos, ¿será verdad? Bueno, el día jueves nos espera una mínima de 8 grados, bajando la temperatura, presten mucha atención, la máxima 17. No va a haber lluvias, pero los vientos van a estar soplando del suroeste a 12 kilómetros la hora en superficie. Eso va a hacer que tengamos el cielo parcialmente nublado. Y ahora sí, el día viernes, atención, traiga todos los abrigos, porque 6 grados de mínima, sí, 18 grados de máxima. Pero no solamente baja temperatura, sino que también vamos a tener lluvias, sí, lluvias durante toda la jornada. ¿Sabe por qué? Y porque los vientos habrán cambiado, en este caso rotaron al suroeste y van a estar soplando a 12 kilómetros la hora en superficie, lo cual van a provocar chaparrones durante toda la jornada. Así entonces, esto es el pronóstico extendido que el Servicio Meteorológico Nacional nos anuncia, con lo cual le podemos decir que
se vaya preparando para el frío. Sí, ya estamos en época además de esto, ¿no? Pero si le sumamos frío, más lluvia, realmente hay que cuidarse, ¿eh? Hay que cuidarse porque no solamente el coronavirus nos tiene que hacer poner la atención en los cuidados. Las enfermedades que año tras año vuelven, como la gripe, bueno, están ahí, no se confíe, ¿eh? Y con el coronavirus tampoco se confíe. Quédese en su casa, ¿eh? Ventile las habitaciones, lávese bien las manos, ¿sí? Utilice tapaboca o barbijo, no se relaje. Parece que todo está así, bueno, pero todavía el virus anda dando vuelta y está esperando que usted baje la guardia. Nosotros queremos que usted esté bien, realmente, para que nos siga acompañando. Hasta aquí llegamos con todas las noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos muy prontito.